Nosotros ya lo habíamos anunciado, esta cobertura integral que inició desde la llegada de ambos seleccionados el pasado domingo. Ya nosotros contábamos con más de 900 efectivos en este sentido porque había que cubrir diversas actividades que ellos ya tenían programados, no solo entrenamientos, sino también actividades sociales. Y precisamente el sábado, con 500 efectivos que estuvimos en el Estadio Padre Ernesto Martearena, más de 19.000 fueron las personas que se dieron cita para disfrutar de este espectáculo, ¿no? Del segundo test match de rugby, en donde no se registraron incidentes. Sí, tenemos que resaltar todos los recursos con los que contó la policía de Salta, porque más allá del recurso humano, tenemos las cámaras del centro de videovigilancia que se encuentran instaladas dentro del estadio, y sumado a esto, el primer servicio de la policía aerotransportada que permitió también realizar todo un relevamiento aéreo en lo que respecta sobre todo al tránsito vehicular. Había gran cantidad de vehículos que se habían concentrado alrededor del estadio y bueno, esto permitió también el ordenamiento de estos vehículos, ¿no? ¿Hubo detenidos en algún momento o fue todo perfecto? Hubo dos personas demoradas, no en el estadio, sí alrededores, una en Avenida Paraguay y otra en inmediaciones de Tavela, pero que se les labró una infracción contravencional porque estaban ocasionando desorden. Esto fue detectado por el personal policial e inmediatamente, bueno, se les labra la infracción. No hubo otro incidente ya precisamente dentro del estadio, ¿no?